todos, buenos días. Vamos a empezar con otra de nuestras clases. Vamos a abrir nuestras piernas al ancho de las caderas, con los pies en paralelo. Vamos a inspirar subiendo los brazos hacia el techo, exhalando soltamos. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Inhalamos y al exhalar llevamos las manos detrás de la nuca, cerrando los codos, llevando la barbilla al pecho. Y vamos a ir tirando lentamente la cabeza hacia el suelo, flexionando las rodillas, redondeando nuestra columna. Eso. Abajo vamos a coger de los tobillos por detrás, con las dos rodillas flexionadas, y al exhalar vamos a inhalar y al exhalar estiramos ambas piernas. Flexiono, estiro, flexiono, estiro. Flexionamos y soltamos los tobillos y metiendo el ombligo vamos a subir otra vez lentamente, colocando las vértebras una a una. Lo último en subir siempre va a ser nuestra cabeza. Inspiramos arriba y al exhalar vamos a llevar una de las manos a la sien y nos vamos a ir hacia el lateral. Llevamos la mano detrás de la nuca, giramos la cabeza. Inspiramos y cambiamos al exhalar. Giramos la cabeza para mirar el pie. Bien, soltamos y colocamos la columna. Bien, chicos, nos vamos a ir boca arriba sobre nuestra colchoneta. Y vamos a flexionar las rodillas abiertas al ancho de nuestra cadera. Vamos a estirar nuestros brazos hacia el techo y al inhalar vamos a estirar por el suelo la pierna y vamos a llevar uno de los brazos, el brazo contrario, hacia atrás. Y al exhalar retornamos. Inspiramos estirando brazo contrario y la otra pierna, exhalando subimos. Procuramos colocar el pie en punta cuando llevamos esa pierna hacia el suelo. Última. Vamos a subir nuestra rodilla izquierda con el pie en posición flex a 90 grados. La mano izquierda la llevamos detrás de la nuca, el brazo derecho estirado y la otra pierna va a estar flexionada, apoyando en el suelo. Inspiramos y al exhalar levantamos el torso y nos vamos hacia un lateral. Inspiro volviendo, apoyamos, exhalando. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Si la cabeza se levanta junto con el torso ligeramente, separándose del suelo, nos ayuda la mano para poder desplazarnos hacia ese lateral. Última, inspiramos, exhalamos.
Vamos a mantener la pierna arriba llevando la otra mano también detrás de nuestra nuca. Inspiramos y ahora al exhalar vamos a hacer un cruce. ¿Sí? Vamos a cruzar el codo a la rodilla, el codo derecho a la rodilla contraria. Inspiro volviendo al suelo y exhalando. Quedamos apoyando la cabeza, vamos a llevar esa rodilla al pecho, soltamos, apoyamos, subimos rodilla, mano tras la nuca, estiramos el brazo, inspiramos y exhalando a lateral. Quedamos al centro, llevamos la otra mano atrás, la nuca, pie se mantiene flex, rodilla flexionada, codos abiertos, inspiramos y giramos. Cabeza, flexionamos la rodilla, la llevamos al pecho. Bien, soltamos. Vamos a estirar la pierna izquierda y la vamos a rotar, vamos a girar el pie hacia afuera y vamos a subir los brazos hacia el techo. Inspiramos y exhalando subimos el pecho y la cabeza. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Nos quedamos al centro, apoyamos la cabeza, bajamos la pierna. Y hacemos el cambio, estiramos la otra, volvemos a subir brazos, inspiramos y no nos olvidemos que el pie siempre tiene que estar de lado, ¿sí? Así también trabajamos ese aductor, inspiramos y arriba exhalo. Inspiro abajo, exhalamos arriba. Última. Llevamos rodilla al pecho. Acompaña la otra, ambas. Y hacemos un balanceo hacia los laterales. ¿Sí? Bien. Vamos a deslizar nuestras piernas por el suelo. Vamos a bajar nuestros brazos a lo largo de la colchoneta, la coronilla siempre hacia arriba, estirando lo más que podamos. ¿Sí? Cuello largo, brazos estirados, pies en punta. Vamos a empezar el ejercicio, inspirando y al exhalar vamos a subir esa pierna con el pie flex. Bajo inhalando y alternamos al exhalar. Thank you.
flexionamos ambas rodillas, las subimos. Nos vamos a sentar con un movimiento de piernas hacia adelante. Muy bien, chicos, ya sabéis que estos ejercicios podéis hacer tres series de 10 repeticiones cada uno, ¿vale? Ya estaremos viéndonos en el siguiente vídeo.